Además, vamos a poner un ejemplo que se va a enterar muy bien. El problema es tercero, dices tú. No, no, no. Termino, ponía a hacer algo y luego explico un poquito químico. Pero un poquito nada más. Vamos a ver. La distancia entre un punto y una recta es AA más BB más C. Partido raíz de A cuadrado más B cuadrado. ¿En serio que no sabes hacer esto, Quilla? A ver, si el punto P es 2, 3 y la recta es I igual a 2x más 3, vale, calcula la distancia. Lo primero que tienes que hacer es poner esto en esta forma, porque te dan la recta así. Entonces tú pones 2x menos I más 3 igual a 0, ¿lo ves o no? Y ahora aplica la fórmula, la distancia es 2 por x menos i más 3, valor absoluto. La de la distancia. Pero bueno, ¿y lo de arriba? ¿Qué es lo de arriba? La recta, esta es la ecuación de la recta. ¿Te viene ahí, no? Sí, es esta, lo que pasa es que hay que ponerla en esta forma, con x, y el término independiente. Y ahora sustituye aquí el número. Pero el término independiente, ¿cómo sabes que es 3? Y yo soy igual a 2x más 3. Porque te viene ahí. Y claro que te viene. Y ahora sustituye el punto aquí. X vale 2 y vale 3. Lo estoy poniendo así porque es que como son los mismos números, parece que va a salir de otro lado. Y ahora, A cuadrado, A es el número que hay delante de la X y B es el número que hay delante de la Y. Entonces sería 2 por 2, 4, 4 partido raíz de 5. ¿Lo veis o no? ¿Qué es lo que no ves? ¿Que no ve nada? Te dan esto, yo he despejado la. ¿Pero eso qué? ¿El ¿Y qué? es igual a 2x más 3? Esto te lo dan, esto es lo que te dan. Sí. Te dan un punto y una recta. Sí. Y te piden que calcules la distancia con esta fórmula. Sí, para usar esta fórmula tienes que tener la recta en esta forma. Pues he puesto la y aquí, 2x menos y más 3 igual a 0, ¿vale? Y ahora he sustituido el 2 y el 3 aquí, 2 y 3, y abajo A cuadrado más B cuadrado. El número que hay delante de la X más el número que hay delante de la Y. Es una fórmula nada más. Ahora el otro te dicen, el punto es el punto A3, la ecuación es la misma de la recta, 2X más 3, y la distancia es 3. Entonces tú lo que tienes que hacer, sabiendo que la distancia es 3, es la misma y te queda 2 por A menos 3. Pero B, eso sería fin. ¿Cómo? 2 por A menos 3, ¿por qué? ¿Y yo? Porque el punto es el A3, aquí tiene que poner X, A, B. Esto es AB. Y. Vale. Entonces ya te lo da arriba, ¿no? Pero es que BB, entonces la B menos 1, sería menos 3. Vale. Luis, y la misma recta, y ya te lo da arriba. No, pero aquí te dan la distancia y te piden la A. Y no da lo mismo. Entonces aquí tiene que despejar la A, quedaría. La lengua humana mide entre 8 y 10 centímetros. La de lengua de los tíos es más larga que la de las tías. Que lo acabo de leer. Y el otro te dice que despejen la A. José Luis, pero 3 raíz de 5 partido 2 te tiene que dar algo de cajón, ¿no? ¿Qué? Es que te sale 3 y por lo que sale de cabeza tiene que ser. ¿Qué he visto? ¿Qué he visto? ¿Qué he visto? Es que sí. ¿Qué pasa? A tiene que ser 2 por cajón de cabeza. No, pues no da lo mismo. O sea, aquí te dicen que la distancia es 3 y aquí la distancia da otra cosa. Y en el otro te dan el punto 2, 3 y te dan que la recta es.
Entonces le digo, la distancia es, sustituyo el 2, 3 aquí, me queda A por 2 más 4 por 3 menos 3 partido raíz de A cuadrado más 4 al cuadrado. Y ahí tengo que despejar a peor. ¿Qué? La ecuación esa AX que te la dan. Que te lo dan, chiquillos, que te lo dan todo. Yo eso ya no lo despejo, no tengo tiempo. Venga, ahora hacéis algo de química. Esto está salido, ¿no? Muy fácil. ¿Qué? Bueno.